Bueno, buenas. No, es para liberar del todo. Después de este pequeño descanso, retomamos nuevamente la sesión, que será la última sesión de la mañana. Como la sesión anterior, la dinámica va a ser primero las dos ponencias y luego abrimos ese turno de preguntas y de debate. Y además sé que se han quedado algunas preguntas de algunas personas del público anteriormente y daremos paso si también vamos en hora a estas nuevas preguntas. Continuamos la sesión con dos ponentes, que son el profesor Enrique San Miguel Pérez y el profesor también y periodista Antonio Rubio. Voy a hacer al principio una pequeña semblanza de los dos, luego continuarán las dos ponencias y volvemos a abrir ese turno de preguntas. El profesor Enrique San Miguel Pérez es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en Historia por la Universidad de Cantabria y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Además, comenzó su trayectoria académica siendo becario del Plan Nacional de Formación del Personal Investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria. Su trayectoria profesional comienza siendo profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Cantabria, profesor invitado en el Seminario de Historia de la Universidad de Hamburgo o profesor de Historia del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de la Universidad Rey Juan Carlos ha desempeñado un gran número de cargos académicos, ha sido secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos, secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, director del Área de Formación y Cultura de la Fundación Universitaria Española, director del Servicio de Publicaciones de esta misma universidad y jefe del Servicio de la Inspección de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta casa, que hoy nos acoge, desde el año 2006... es patrono de la FUE y desde el año 2007 fue nombrado secretario general del patronato de la Fundación. Hoy día, como todos ustedes saben, es vicepresidente de la Fundación Universitaria Española. Además, ha sido director del Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Universidad Francisco de Vitoria y del Ilustre Colegio de Abogados. Es autor de un gran número de obras, más, yo diría, de casi 200 obras entre libros y artículos. Y podríamos destacar algunas de sus obras que yo recomiendo en mis clases a los alumnos. Su gran obra para mí, España más España, La vida con la historia, o La política de los cristianos, o Humanismo cristiano, la posibilidad universal de la libertad. En fin, yo les invito, por supuesto, como al resto de los ponentes que están pasando por aquí, que consulten su bibliografía y la lean, porque es profundamente enriquecedora. Y paso también a presentar al profesor y periodista Antonio Rubio. Antonio Rubio es periodista, profesor, escritor, editor y guionista. Es presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación, API. Es vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Dentro de su carrera profesional, es subdirector de investigación del diario El Mundo. Es director de los másteres de periodismo del Mundo CEU y periodismo de investigación y datos en El Mundo. Y profesor tutor del máster de reporterismo avanzado de la Ramón Llull. En la actualidad, es director del Máster de Investigación Periodística, Nuevas Narrativas, Datos, Faith Thinking y Transparencia de Maldita.es y la Universidad Rey Juan Carlos. Además de ser un gran profesional y todas las personas que hoy nos acompañan, especialmente alumnos de los grados de periodismo, a los cuales he invitado porque creo que era muy importante para su formación profesional y académica escuchar estas ponencias, es autor de la tesis doctoral Periodistas españoles en la Guerra del Rif 1921-1923, lo que él ha considerado el origen del periodismo de investigación en España. También autor de un gran número de artículos y sobre todo también de libros. Entre algunos de los más destacados, me gustaría
resaltar Kini del secuestro a libertad, el caso interior, el origen del GAL, Lobo, un topo de entrañas de ETA. En fin, creo que los dos ponentes que nos acompañan tienen una dilatada investigación sobre los temas que hoy van a abordar. Muchísimas gracias, profesor Enrique San Miguel y profesor Antonio Rubio, por acompañarnos esta mañana. Bien, me ha dicho nuestra compañera, amiga y directora de este curso, doña Cristina del Prado, que tengo 30 minutos. Y como en periodismo el elemento tiempo es fundamental, yo pongo mi cronómetro para poder controlar el tiempo y poder narrar con ese tiempo. Primera cuestión, si me permiten ustedes, es ¿cuántos de vosotros y vosotras estudiáis periodismo? Por favor, ¿podéis levantar la mano? Gracias. ¿Cuántos de vosotros estudiáis derecho o historia? Bien. Lo digo sobre todo porque para comunicar hay que saber dónde estamos y qué vamos a hacer. Os cuento. De cara a este tema y el que después tendrá mi compañero ponente, creo que ha habido una cuestión muy importante. Tanto el profesor Madueño como el profesor Azcona, como don Emilio Sánchez, nos han hecho un contexto de donde yo voy a entrar ahora. El profesor Madueño ha hablado de malversación, de corrupción. Ha trabajado con un elemento fundamental hoy día, sobre todo para aquellos que queréis ser periodistas, que son los datos, la exactitud. En cuanto a exactitud, decir que yo ya no tengo nada que ver con el mundo, soy el director del Máster de Investigación Periodística, Nueva Narrativa, Datos, Fact-Checking y Transparencia de Maldita.es y la Universidad Rey Juan Carlos. En cuanto al tema de datos, el profesor Madueño nos ha ido aportando esa serie de datos, que luego lo veremos en la prensa, que es lo que vamos a ver hoy, a partir del cual los periodistas de hoy hacemos historias. No jugamos con números, sino buscamos qué es lo que hay teóricamente detrás. Y don Emilio Sánchez, me ha gustado sobre todo su exposición en cuanto al elemento del ejército y la guerra, porque generalmente en el común no se tiene mucha exactitud sobre ello. Y en tanto en cuanto yo voy a arrancar con dos frases, una de Alfonso XIII y otra de Miguel de Unamuno, verán ustedes cómo y de qué forma lo vamos a cuadrar perfectamente. Bien, hecho esta introducción, voy a intentar de alguna forma documentar, acreditar, verificar que el origen del periodismo de investigación en España arranca en el desastre de Anual o en aquellos años como tal. Cuando preguntaba la compañera de la cuarta fila, jersey gris, mascarilla azul, morena, pendientes, son datos los que nos sirven para describir, lo digo en cuanto al elemento periodístico como tal, que cuáles eran las ventajas que de alguna forma o los elementos beneficiosos que podríamos haber tenido del desastre Anual, yo contesto a esa pregunta que de alguna forma apoyaba el profesor Azcona, es, gracias a aquella época la prensa cambió de una forma total y radical. Las empresas, o sea, nacieron empresas periodísticas como tal. El periodista comenzó a cobrar en condiciones y se estableció una dinámica muy importante. Y es que la opinión se cambió por la información. Y ahora iremos viendo de alguna manera cómo y de qué forma los periodistas españoles ya hicieron periodismo de investigación, el evento Murracker que hablaban los norteamericanos, en el tema del desastre Anual y en aquella época como tal. ¿Por qué todo esto y por qué esta introducción? Porque yo estoy convencido de una cuestión, y no lo digo yo, que soy un simple aprendiz de historia, y quizás un meritorio de periodismo. Lo dicen ellos, lo dice el propio Kapuscinski cuando habla de que la identidad o la cercanía entre el periodista y el historiador es constante. Lo dice el ya querido Josep Pérez, que murió hace unos años, cuando habla de que la historia siempre es contemporánea y siempre hay que buscar algo más.
ese espíritu del periodista de investigación, ese espíritu del historiador investigador es el que vamos a transformar y el que vamos a plantear de alguna forma. Y indicaba que ha sido importante las tres ponencias que han habido con anterioridad porque nos han dado un elemento básico siempre y sobre todo en periodismo, y no os olvidéis, la tempestividad y el contexto. Es decir, buscar algo de ayer para poder aportarle algo novedoso y hacerlo de nuevo un elemento informativo. Y contexto, que es el problema fundamental que nos encontramos en la mayoría de los textos que leemos hoy día. Falta contexto. Pero para hacer contexto hay una cosa que es fundamental, que yo le recomiendo a mis queridos alumnos cuando me preguntan qué hay que hacer para ser un buen periodista. Yo le digo tres cosas. Leer, leer y leer. Porque eso te dará contexto y conocimiento. Robin Alan Caro, dos veces premio Pulitzer, decía que lo importante es tiempo para poder acercarnos. No como hoy día, que la dinámica digital nos mete en una velocidad que muchas veces tenemos problemas. Decía el maestro Albert Camus que lo importante no era ser el primero, sino el mejor. Subrayarlo, por favor. Y Jorge Cardona, editor del Espectador de Colombia, hablaba de un problema que tenemos no solo los periodistas, sino los ciudadanos en general, la memoria. El otro día, en un coloquio, un debate que tuve con mi amigo Lorenzo Silva, estaba buscando para recomendaros dos libros importantes, uno de Alfonso Basayo, que es El prisionero anual, en el que se ve perfectamente cómo lo que contaban antes los ponentes tenían que beber esos orines o tenían que hacer otra serie de cuestiones que no os podéis imaginar, o El nombre de los nuestros, de Lorenzo Silva, son dos elementos fundamentales para entender en estos momentos dónde estamos y qué hacemos. Y os recomiendo un tercero que lo vais a entender mucho mejor y lo vais a comprender. Es el concepto de la nueva narrativa, que es un podcast que hizo Carlos Alsina en Onda Cero sobre Anual, que os recomiendo y está muy bien trabajado. Bien, seguimos. Estamos situados. Esa tesis doctoral de la que hablaba Cristina cuando hemos entrado, yo he conseguido dos cuestiones. Y os invito desde libros.com a hacer una cuestión. Las tesis doctorales tienen un problema. Voy a decir cuál es. Se quedan en un 90% en el mundo universitario y académico. Tenemos la obligación, la necesidad de sacarla al exterior. Todo el conocimiento académico tenemos que intentar de alguna forma acercarlo al ciudadano. Y es muy importante, por ejemplo, la dinámica de convertir una tesis doctoral en un libro, que es lo que yo he hecho con mi tesis doctoral. Primero hice Luis Oteiza, que es el pionero del periodismo de investigación y el oficio de investigar, y en estos momentos están editando un segundo libro, que es El desastre de Anual a través de la prensa. Porque no nos olvidemos de una cuestión. Los periodistas somos los historiadores del presente. Y volver al ayer para poder entender hoy a través de aquellos periódicos es un elemento realmente válido. Aquí se ha utilizado, y creo que ha sido Cristina en un par de ocasiones, el diario La Época, y luego el compañero Azcona ha utilizado, creo recordar, no sé si ha sido el señor Emilio Sánchez, en dos ocasiones el tema de la correspondencia de España, dos grandes periódicos de aquel momento. Antes, durante y después del desastre de Anual. Hay dos elementos, a mi modo de entender, fundamentales. Antes es cuándo y cómo. No me voy a meter mucho en el tema histórico, pero sí de alguna forma señalar o puntualizar. Le escribe Alfonso XIII al general Fernández Silvestre y le dice: tú haz lo que yo te diga. No hagas caso al ministro de la guerra, que es un imbécil. Señores, ¿saben ustedes quién era el ministro de la guerra? El marqués de Eza, que era el abuelo del señor Marichalar, ex marido de una de las infantas.
Fíjense el elemento monárquico, la historia, la política, cómo es importante mirar atrás para poder entender de alguna manera el hoy. Y luego hay un señor llamado Miguel de Unamuno que en el 32, fijaros, o fíjense, desde el 21 hasta el 32, todo lo que ocurrió, el desastre, la conquista de Alhucema, el directorio de Primo de Rivera, la República, la salida de Alfonso XIII, que recalca y recoge lo siguiente. Hay que enterarse. La prensa ha hecho que el pueblo se haga público. Es la que más ha contribuido a hacer conciencia popular nacional. Decía el profesor Azcona que quizás ese, digamos, pacifismo que de alguna forma hoy día se tiene, podría venir o proceder de aquella época. Les voy a dar un dato, porque como director del Máster de Investigación y Datos, me gustan los datos. En el año 21-22, después del desastre, en España, el diario La Libertad, del cual era director Luis Oteiza, vendía 236.000 ejemplares. Fíjense una cuestión. El transporte en España en aquellos años no es el que tenemos hoy. No había AVE. El nivel de analfabetismo, según nos han contado, era tremendo. Pero había una cuestión que era muy importante. Rara era la familia que no tenía en Marruecos a alguien de su familia. Indudablemente, eso sirvió para, de alguna forma, plantear lo que nos dice Unamuno. Gracias a la prensa, el pueblo se enteró de lo que realmente ocurría. Paso de los datos, porque ya lo han abundado y lo hemos tratado, pero sí, de alguna forma, un flash para tenerlo llano y simplemente. Una serie de comentarios, sobre todo, de gente que ha trabajado el tema como tal. Charles Petit, la dictadura de Franco no hubiera sobrevenido sin el desastre de Anual. El compañero Emilio Sánchez y los profesores antes han hablado del elemento africanista. Es del elemento africanista cuando se produce o se utiliza fundamentalmente ese ejército que venía o estaba preparado allí para el tema del 17 de julio, que no el 18. Porque el 17 de julio fue en Melilla. Que recuerdo, y ahora os explicaré por qué, los soldados en Melilla llevaban un escudo en el hombro que ponía la adelantada. Porque fue el 17 a las 17 horas. Todo esto lo digo por una pequeña cuestión. Yo soy rifeño. Yo soy de Melilla. Yo jugué en las vías del tren de las minas del Rif. Yo vivía en el barrio de las minas del Rif. Yo he querido indagar, investigar qué fue de aquellas cuestiones. Por eso, de alguna forma, hoy estoy aquí o creo conocer algo. ¿Vale? Sigo. Fijaros si fue importante el tema, fijaros si tuvo trascendencia, fijaros las consecuencias que tuvo, que hasta el propio Time le dedicó un especial el 27 de agosto de 1921. No me gusta leer lo que está en el PowerPoint, pero desde el fondo imagino que se verá todavía, pero refleja de alguna manera el sentimiento y las cuestiones que se estaban viviendo en aquellos momentos. Prensa, poder, censura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ocurre a la prensa? Que tiene el problema, sobre todo, de que levanta las alfombras para sacar la suciedad que hay debajo. ¿Y qué le ocurre a los políticos que pretenden, de alguna forma, acallar esas críticas? Por lo tanto, se estableció una ley que prohibía mandar información si no había sido controlada previamente. ¿Qué ocurrió? Gente valiente como la del Heraldo de Madrid, lo que hicieron fue, cuando establecían la censura, dejaron sus columnas en blanco, denunciando que habían sido censuradas. El
momento es importante para poder entender de alguna forma lo que es el periodismo de investigación. Simplemente estoy haciendo una introducción como tal. Fueron las palabras del propio Alfonso XIII cuando estaba en Buenos Aires. La agudización del problema terrorista con la radicalización sindicalista y patronal que se concretó en el asesinato de Eduardo Dabu, el tremendo desastre de Anual. El informe Picasso recoge, yo creo que bastante exhaustivamente, lo que ocurrió allí. Y por cierto, la ciudad de Melilla va a sacar el volumen total del desastre Anual en las próximas fechas, si mal no recuerdo. Bien, vamos a entrar en lo que es el tema central que me ha traído aquí de alguna manera. Hay cuatro periodistas españoles que fueron los que de alguna forma marcaron el devenir del periodismo de investigación, en lo que entendemos hoy, en el concepto que hoy entendemos. Y es muy importante el contexto y es muy importante leer por la siguiente razón. Luis de Oteiza fue, digamos, el pionero, el que llegó a entrevistar a Del Crin en Chauer, que es donde estaban los prisioneros y donde era el propio Del Crin como tal. Manuel Aznar Zubigaray, como veremos ahora, cuando era el director del diario El Sol, fue el que utilizó por primera vez el concepto de investigación en un antetítulo del diario El Sol el 24 de julio de 1921. Víctor Ruiz Albeni hizo un excelente libro que se llama Ecce Homo. Primera edición. No saben ustedes cómo huele. Querido amigo, compañero y caminante José Manuel, yo sé que tú tienes eso más, pero otros seguimos tu camino, buscamos, rastreamos, localizamos y mostramos. Punto. Nunca pretenderé yo llegar a tu nivel, pero bueno, como maestro yo me fijo. Pero no sé si tendrás este. Luis de Oteiza, Del Crin y los prisioneros. Primera edición. Bien. Compañero, tranquilo. ¿También tienes el escándalo del millón de la noche? Pero ahora te voy a pillar. ¿A que no tienes este? El mío. Eso se llama diplomacia, que quizás fue lo que faltó en el desastre de Anual o le faltó a algunos políticos como tal. Bien, a lo que iba. Importante. Luis de Oteiza, para mí, ¿cómo diríamos? Fue el que marcó la pauta en lo que es el periodismo de investigación como tal y sobre todo creando un nuevo periódico, porque él se fue del Liberal y montó con un grupo de compañeros La Libertad. Manuel Aznar Zubigaray. Los que lo sepan, Riesgo y Compañía, por favor, no me destroces lo que voy a preguntar. ¿Alguien sabe quién es Manuel Aznar Zubigaray? Me refiero sobre todo a los que quieren ser periodistas, a los que mañana serán periodistas. ¿Alguien sabe quién es Manuel Aznar Zubigaray? No apuntes, Riesgo. Es el abuelo de José María Aznar. Muy importante que es conocer el ayer para poder entender el hoy. Víctor Ruiz Albeni hizo un excelente libro que tiene el señor Riesgo y yo, que dice, prueba documental y aportes inéditos sobre la causa del derrumbamiento y consecuencia de él. ¿Saben ustedes quién es? El abuelo de Ruiz Gallardón. Correcto. Pero fíjense lo importante que es conocer el ayer
para poder entender de alguna manera hoy. Es decir, dos pioneros del periodismo de investigación son abuelos de dos de nuestros políticos que han tenido un recorrido y una representación como tal. Rafael López Rienda, del diario Marroquí, que se lo quitaron cuando el golpe de Estado del 36, ¿vale? Fue uno de los primeros periodistas que utilizó la cámara para informar. Es decir, fue documentalista, periodista de investigación y reflejó perfectamente lo que él vio y sintió. En periodismo de investigación lo importante es documentar, acreditar y verificar las cosas. Si yo digo que la primera vez que salió el concepto investigación fue en el diario El Sol el 24 de julio de 1921, tengo que aportarlo. Y ahí lo tienen ustedes. Y lo que planteaba Aznar Zubigaray es ¿quién manda la carga? Es decir, ¿quién estaba dirigiendo a los rifeños? Y creo que se ha apuntado someramente aquí, y es que los rifeños utilizan unas técnicas, digamos, militares europeas, y ahí estaban los alemanes. ¿Por qué? Porque, como bien se ha explicado anteriormente, el Mediterráneo era un elemento fundamental de comercio, de estrategia, de control, y los alemanes no tenían salida al Mediterráneo. ¿Qué pensaron? Apoyamos a Del Krim hace la República Independiente del Rif y por lo tanto tenemos salida al Mediterráneo. ¿Quién lo descubre, lo denuncia, lo plantea, lo revela? Aznar Zubigaray. ¿Quién es Aznar Zubigaray? El abuelo de José María Aznar, aquel que no quiso desclasificar los documentos del CSI donde se demostraban muchas cosas que habían ocurrido en este país durante la época de los socialistas. ¿Van ustedes entendiendo la función que, como diría Unamuno, tiene la prensa? Pues esa. Foto de Alfonso Sánchez Alfonsito. Una foto valiosísima. Y era demostrar que el periodista estuvo con el líder rifeño. ¿Vale? En el programa del que hablaban los compañeros Ascona de Informe Semanal, ha sido un programa conflictivo. Porque yo hice un comparativo, o hice un símil, para más o menos que todos los que no sabían sobre el tema pudieran entenderlo. Y yo dije de esta foto que era como si en estos momentos un periodista hubiera entrevistado a Osama Bin Laden. No dije más. Bueno, ya saben ustedes la que me montaron los Amaxi y el grupo rifeño, que yo había valorado a Del Krim como Osama Bin Laden, ¿no? Yo no dije tal cuestión. Yo dije que era tan difícil llegar ahí como en aquella ocasión. Lo digo porque en un programa hay tantas quejas, yo creo que es que andaba en el sitio. Este es el libro que Riesgo y yo tenemos de una primera edición. Genial. Y fíjense ustedes lo que yo estoy diciendo. Este es el libro. ¿Qué es lo que ocurre con los periodistas de investigación de aquellos momentos? Comienzan a desarrollar lo que hacemos hoy día, y es convertir sus reportajes en otra plataforma distinta, que es un libro. Cosa que hoy se hace con bastante frecuencia o es casi habitual de alguna manera, ¿no? Yo he hecho lo del caso interior, lo del Lobo, lo del GAL, de todos los reportajes e investigaciones que hemos venido haciendo durante un tiempo. Importante. El primer equipo de investigación, el primer equipo que llega a entrevistar a Del Krim es Luis de Oteiza, Alfonso Sánchez y José Díaz. También una cuestión que es muy importante y hay que recuperar, valorar y darle el prestigio que tenía. En ese equipo formó, digamos, o apoyó una excelente periodista llamada Teresa de Escoriaza, que fue la primera enviada especial a una guerra. Enviada especial. ¿Eh?
Carmen de Burgos y demás, pero como enviada especial, Teresa de Escoriaza. Tiene un excelente libro en el que narra el dolor de la guerra y empieza en uno de sus artículos hablando cómo entra en Nador, que es la ciudad más cercana a Melilla, y en la casa en la que entra se encuentra una cuna tirada, tumbada. Y desde ahí hace una crónica sobre ese niño o esa niña que podría estar en la cuna y qué habrían hecho los rifeños con ella. Excelente, excelente. Y además fue una de las pioneras en el tema de la radio también. Lo digo porque posiblemente en la facultad estas cosas no se saben, pero es importante que las sepáis. Me quedan 10 minutos. Hablamos de nuestros trabajos, nuestras investigaciones. Lo importante es luego convertirlo en algo asequible al gran público. Yo no trasladé la tesis doctoral al libro, sino que partiendo de la tesis doctoral hice una investigación y llegué incluso a encontrar al señor Luis de Oteiza en Venezuela, cuando llegó a ejercer como embajador durante la época de la República, que por cierto, sus informes de la embajada son auténticas crónicas maravillosas de la situación y el momento de Venezuela. El escándalo del millón de Larache. Antes, el compañero Madueño ha dicho dos cosas básicas: malversación y corrupción. Y eso existió y fue uno de los eventos fundamentales en el tema, ya no del desastre, sino de Anual, sino del desastre de lo que podía ser el ejército en aquellos momentos, porque hemos visto cómo se le daban latas de sardinas, se le metía chorizo y se le metía un cabrito muerto. Bien, pero también se le daban zapatillas y no botas, y también en vez de darle 10 balas, pues le daban 4. ¿Vale? Todo eso conllevó a un caso concreto que se llamó el Larache, que era que políticos, militares, gente varia, se iban quedando con esos porcentajes y esas historias. Y un día, uno de ellos, un capitán, se marchó a su pueblo de permiso y estuvo 3 o 4 meses. Cuando volvió, reclamó lo que le correspondía de esos hechos, de esos 3 o 4 meses. Esto me recuerda a la época del Ministerio del Interior, cuando se repartían los fondos reservados, que le daban 5 millones de pesetas al ministro, al director de la policía, al director de la Guardia Civil, y hubo una persona que no recibió unos meses el tema, se cabreó, y afortunadamente los periodistas estábamos para escuchar, y sacamos. Esto es exactamente igual. El escándalo del millón de Larache cuenta paso por paso cómo es la investigación. Es un auténtico manual de periodismo de investigación. Manual de periodismo de investigación. Busquen el escándalo del millón de Larache, que ahora lo ha reeditado Ediciones del Viento. Ha tenido problemas con la familia, pero como ya habían cumplido los 80 años, lo han podido editar. Es un manual de periodismo, de verdad. Me van a permitir que lea un párrafo, no más. Dice López Rienda a los diputados y senadores españoles: cuando la hacienda española está más resentida, cuando todo el país se lamenta del oído del desastre que Marruecos supone para España, gracias a los fracasos de todo, surge el escándalo a la intendencia de Larache por un chantaje frustrado. Malversación y corrupción, ayer y hoy. Aquí ofrecemos una información lo más circunstanciada posible del escándalo. En este libro se ofrece al desnudo la gangrena del cuerpo administrativo del ejército. Eso también fue uno de los elementos que llevó al desastre de Anual. El libro que compartimos el amigo Riesgo y yo, que es, ¿cómo diríamos? Hoy el periodismo de datos es una cosa normal. Si hay alguien que se adelantó al tiempo, fue Víctor Ruiz Albéniz, y fue el primero que de alguna forma trabajó con el concepto de periodismo de precisión, que el que lo desarrolló fue Philip Meyer. Y luego
hoy ya hemos llegado de ese periodismo de precisión a lo que es el periodismo de datos. Otro gran periodista que también comenzó a utilizar el periodismo de precisión o el periodismo de datos es un chico que tiene un Nobel que se llama Albert Camus. Cuando yo digo leer, leer y leer, es importante. El periodismo de datos no es algo de hoy. El periodismo de datos es algo del ayer, que hoy hemos sabido utilizar unas herramientas mucho más interesantes. Y aquí Ruiz Albéniz nos cuenta el porqué de ese libro, con la misma filosofía y el mismo planteamiento, más o menos, que nos hacía López Rienda. Conclusiones. Yo llegué a 20 y tantas conclusiones, pero he querido hoy recoger las que considero de alguna manera más importante o más llevadera. Anual fue la antesala del periodismo de investigación. Las revelaciones se convirtieron en notitia in crimini. No sé si alguien sabe lo que es una notitia in crimini. Señores periodistas, futuros periodistas, ¿no sabéis lo que es una notitia in crimini? Es lo que desearéis, vais a desear y os gustará. Y es que vuestras informaciones sean elementos que utilice la justicia para abrir un sumario o se utilice como prueba. Es una notitia in crimini. Más. El expediente Picasso recoge parte de las informaciones que se iban publicando en la prensa. Por lo tanto, vuelvo al planteamiento de Unamuno. La prensa sirvió para conocer e informar. El tema de Aznar Zubigaray cuando descubre las relaciones de Abdelkrim que tiene apoyo europeo. El maravilloso libro de Ruiz Albéniz donde descubre cómo y de qué forma se llevaron a cabo las responsabilidades. Al maravilloso Luis de Oteiza, que crea el primer equipo de investigación, y a López Rienda, que lleva a cabo un reportaje de denuncia y convierte el escándalo del millón de Larache en un auténtico manual de periodismo. Me he pasado 1 minuto y 30 segundos. Eso es todo. Gracias. Bueno, buenas tardes ya. Bueno, la pena es que ahora me toca intervenir a mí. La verdad es que me hubiera gustado seguir escuchando a Antonio. En este tiempo moral, ahora voy a hablar de esto del tiempo moral, apenas unos años después, el 3 de mayo de 1930, acudió al Liceu, a institución que dirigía María de Maeztu en Madrid, Manuel Azaña, que entonces un funcionario de Dirección General de Registros y del Notariado, 3 de mayo de 1930, para una conferencia que luego se publicó y llevó por título Cervantes y la invención del Quijote. Bueno, Azaña, como todos los miembros de la generación del 14, pero también la del 98, el grupo del 27, no solo por ser alcalaíno, era un ferviente admirador de Cervantes, quien no decía ni nuestro italiano, Giuseppe Galasso, que después de la Biblia, el libro más importante que se había escrito y que nunca se escribiría era el Quijote, y esto lo decía un napolitano, gran hispanista, un gran amigo de España. Bueno, la feña de esta conferencia decía que el tiempo moral de la generación de Cervantes, el tiempo moral de las grandes generaciones, se agotaba nunca. El tiempo moral de las grandes generaciones es un tiempo sin límites. Yo creo que hay un segundo gran tiempo moral en la historia de España, que es el de la España, que va de 1898 a 1936. Para mí es el esplendor absoluto en la historia de la cultura española, incluso por encima del denominado o el bien llamado siglo de oro. Son dos términos tópicos, si queréis, pero bueno, vienen a coincidir con la vida de Federico García Lorca, ¿no? Entre otras grandes personalidades de aquel tiempo. Para mí hay un tercer gran tiempo moral en la historia de España, que es el de la vigente España Constitucional de 1978. Y es un gran tiempo moral el de la vigente España Constitucional de 1978 porque tenemos la fortuna de compartir ese tiempo moral con personas como Antonio Rubio. No solo con profesionales, con periodistas de investigación, sino con esos hombres que, como dice nuestro comúnmente admirado Albert Camus en El hombre rebelde, no solo dicen que no, sino que saben por qué dicen que no. Esos hombres que luchan por los matices, en fin. Esos hombres que, en fin, en mi pueblo, que se llama Torre la Vega, al que estáis todos invitados a comer las rabas, pero por favor, de uno en uno, de dos en dos,
ese tiempo de los hombres, que viven hombres que se visten por los pies. Bueno, yo a lo largo de toda la mañana he escuchado cosas interesantísimas. Yo pensaba que iba a decir algo original, iba a hablar yo de nacimientos, de qué representa la España anual. En el ámbito que me corresponde, soy historiador del derecho, entonces yo me voy a deslizar hacia el ámbito de las formas jurídicas institucionales, ¿no? A mí me parece que hay una España que nace con anual, pero resulta que efectivamente, como decía antes mi querido y admirado colega, el profesor Azcona, pues es una España del nacimiento del pacifismo, por lo menos de una nueva, digamos, actitud ante los conflictos bélicos. Daos cuenta de lo que representa 1921 para un español, para un europeo, es decir, estamos apenas a 2 años y medio del final de la entonces denominada Gran Guerra. Venimos de la violencia, pero los hombres y las mujeres de 1921 venían de la violencia de manera eminente. Hay un estupendo libro reciente, Robert Gerbaff, los vencidos, que explica muy bien cómo era Europa, o en qué se convirtió Europa, no cuando terminó la Gran Guerra, sino en la década siguiente. Fijaos en cómo en 1921, por ejemplo, ahora vamos camino del centenario, el 6 de diciembre, del Tratado de Londres, que permitió pues la creación de un dominio para 26 de los 32 condados irlandeses, 6 de los 9 condados del Ulster siguen ocupados por tropas británicas. En fin, yo no renuncio a la ilusión, el mes que viene cumplo 57 años, pero en fin, yo espero llegar a conocer una Irlanda reunificada, una república de Irlanda, una Poblegnirian reunificada. No solo un equipo de rugby que gane Gran Slams, ¿no?, sino España, una Irlanda reunificada. Disculpadme, ¿no? Bueno, pues estaba terminando en 1921 la guerra de independencia irlandesa. Ah, porque Irlanda sí que era una colonia del Reino Unido. España no tuvo colonias nunca. Lo que tuvo fueron provincias o reinos, en una formulación anterior. Pero España nunca tuvo colonias. El Reino Unido sí. Irlanda, la colonia más antigua del mundo, todavía subsistente colonia en 6 de sus 32 condados. El 6 de noviembre de 1920 se había producido la matanza de Croke Park, cuando en un partido de fútbol gaélico entre el Dublín y el Tipperary entraron tanquetas de los Blanks and Tanks y empezaron a hacer fuego no solo sobre el público, sino sobre los propios jugadores. Mataron a 2 jugadores del Tipperary. De hecho, uno de ellos, Hogan, tiene dedicada todavía la Hogan Stank en Croke Park. En Croke Park no volvieron a entrar botas inglesas hasta el partido de Seis Naciones de 2007, en el que naturalmente Irlanda aplastó a Inglaterra 43-13. Podéis ver el partido, porque aquello no fue un partido de rugby. Fueron todas las generaciones desaparecidas a las que la proclamación de independencia de Irlanda el lunes de Pascua de 1916 llamaba Padre Pearse, ¿no?, en nombre de Dios y todas las generaciones desaparecidas. Por tanto, venimos de la guerra, nacimiento del pacifismo. La España del asesinato de Gato. La última oportunidad que tuvo el conservadurismo de tener eso que se denominaría después en el Reino Unido y en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, el llamado conservadurismo compasivo, el llamado conservadurismo social. Bueno, ese conservadurismo tuvo en España grandes precursores. Los ilustres contemporaneístas presentes, como el profesor Azcona o la profesora del Prado, espero que no me corrijan, ¿no? Antonio Maura y Eduardo Dato, entre los más relevantes. Pero en el lado catalanista, admirado Francesc Cambó. Yo soy muy admirador de Cambó, porque tenemos el mismo gusto por la pintura veneciana, solo que yo no tengo la colección de pintura veneciana que tenía Cambó. No, que nadie se asuste, que no voy a competir en cuanto a primeras ediciones en mi biblioteca. Bueno, si habláramos de Unamuno, a lo mejor, como heredé la biblioteca de un tío abuelo que era muy unamuniano, bueno, fuera bromas, ¿no? Bueno, el nacimiento del periodismo de investigación. Yo creo que, vamos, la ponencia de Antonio en este sentido ha sido absolutamente magistral. Bueno, yo vengo a hablar durante la próxima media hora y espero no excederme del tiempo, lo cual quiere decir que, naturalmente, como todo conferenciante es un perfecto embustero, me excederé, pero espero que no demasiado, del nacimiento de la centralidad de la libertad política. Voy a hablar de la génesis de la Tercera Revolución. En el mundo ha habido 3 grandes procesos revolucionarios. Está las revoluciones en la era contemporánea, las revoluciones liberales. Vienen después las llamadas pues revoluciones de obediencia marxista-leninista.
La tercera revolución es la que triunfó y de la que venimos ahora disfrutando y que hace posible que se celebre un acto como este. Y era la revolución a través de la ley, la revolución dentro del Estado social y democrático de derecho. Esa revolución en este país se llama el sistema constitucional, la España constitucional de 1978. Toda ella, la constitución desde el preámbulo hasta la disposición adicional primera. Esa es la gran revolución en la historia de España. Yo vengo a hablar del concepto de libertad política a través del que para mí es uno de sus grandes precursores, que es un jurista asturiano, pero periodista de profesión. Voy a comentar algunos de los artículos que publicó entre 1917 y 1930 y se llamaba Ramón Pérez de Ayala. Discípulo en la Facultad de Derecho Universidad de Oviedo, que fue su primer destino como catedrático, de Rafael de Altamira, que es el fundador de mi asignatura, el fundador de la historia del derecho español. Por lo tanto, fin de un jurista que salió al encuentro del periodismo, vengo a hablaros. En un año como 1921, en una crisis como la anual, que por muchos conceptos, decía yo antes, perdón si me cito a mí mismo, decía Juan Bennett que hablar de uno mismo era una cosa perfectamente redundante y esbabarática, nunca llegó a explicar Bennett que era una cosa esbabarática, pero bueno, era Juan Bennett, el autor de Rumbrosas lanzas, y ya está, o devolver a esa región, y claro, no se le llevaba la contraria. Además, su compañera era Blanca Andreu, ¿no? Sí, gran poetisa, por cierto, ¿no? El año que es la clave de bóveda de la cultura española, de la denominada Edad de Plata, la segunda Edad de Oro de la cultura española, pero que podríamos buscar correlatos fuera de España. Fijaos que por estas cosas que suceden en la historia de la cultura, en 1922 se publicó Tierra baldía de T.S. Eliot, se publicó El Ulises de James Joyce y se publicó En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Obras las cuales todas he leído y no sé si mirar ya como por cuarta vez o esto, la afluencia es libre, pero la salida también, ¿eh? O sea, con la misma libertad, sentíos invitadas a venir y a marcharos, si es que lo que cuento no os interesa, que probablemente os resulta perfectamente prescindible. Vale. Bueno, insisto, digo obras las cuales todas he leído, tengo primeras ediciones, pero tampoco las mostraré en este momento. Bueno, ¿qué es esto del programa de libertad política? ¿Cuál es esta revolución política, revolución de Estado Social y Democrático de Derecho para España? Bueno, hay un libro de Azorín que os recomiendo mucho, Clásicos y Modernos. Os recomiendo mucho que leáis a Azorín. En España damos por supuesto que tenemos leídos a todas nuestras grandes generaciones literarias. Azorín, ¿quién ha leído Azorín? Aparte de Juan Manuel, evidentemente, y de Antonio. Hay un libro fundamental que se llama Clásicos y Modernos, perdón por la interrupción. Dice Azorín hace un siglo que la verdadera urgencia que tenemos en España no es que salgamos a conquistar nuevos continentes. Lo que urge es que conquistemos a la propia España. Bueno, ¿de qué España estamos hablando? Antes hablaba yo de comentaba que teníamos un 70% de analfabetismo. No solo sucedía eso, en Los males de la patria, Lucas Mallada, atención a todos los escritores del regeneracionismo, Los males de la patria de Lucas Mallada, el diario en español de Ganivet, que es de 1897, un año antes de que se suicidara, por cierto, La moral de la derrota de Luis Morote, que es del año 1900, El problema nacional de Ricardo Macías Picabea, lo he dejado para el final, aunque es de 1899, porque Macías Picabea era paisano mío, era cántabro como yo, el de Santoña, pero bueno, no se puede tener todo, no todo el mundo tiene la fortuna de haber nacido en Torrelavega, ¿no? Bueno, decía Lucas Mallada que en 1884, por ejemplo, el kilo de pan era en Madrid el doble de caro que en Londres o en París. Por poner un ejemplo, en 1884 el 30 de las 50 capitales españolas perdían población. En 1890 emigraban de España, en un país que en ese momento tenía 17 millones de habitantes, 25.000 personas al año, que es como si ahora emigraran 40.000 personas al año. España era un país pobre del que emigraba la gente. La gente se marchaba de aquí porque este era un país pobre, ¿no? Bueno,
¿Qué es conquistar España para Pérez de Ayala? Pues consolidar un Estado de Derecho cuyos poderes públicos afronten todas las tareas jurídicas y políticas pendientes. Pero partiendo de una concepción amplia, abierta y generosa de democracia y del ejercicio de las libertades políticas y civiles. Pérez de Ayala también aporta una visión periférica a la vida política española. Contrariamente a lo que ahora que estamos en pleno debate acerca de la descentralización de las grandes instituciones del Estado que se encuentran radicadas en Madrid, ¿no? Que a mí es una idea que me parece bien, pero siempre que nos inventen 17 nuevos centralismos, ¿eh? Si va el Tribunal Constitucional a Cantabria, por favor, que no vaya a Santander. Propongo Torrelavega como sede del Tribunal Constitucional. ¿Eh? A ver si me encuentro ya los magistrados del Constitucional tomando las rabas en el bar central, que es una cosa que estaría, pero que muy bien, ¿no? Oye, en Alemania el Bundesbank está en Frankfurt, la Corte Constitucional está en Karlsruhe, porque claro, y el Teatro Real, no, mira, el Tribunal Constitucional, que se lo lleven a Valencia, por ejemplo, para que el profesor Sánchez lo tenga cerca, pero el Teatro Real que se venga a Torrelavega. A eso sí que me apunto. Sí, decididamente esta propuesta es mucho mejor. Sí, descentralicemos las instituciones, pero no para inventar 17 nuevos centralismos. Esto es centralismo en España. La generación del 98. Valle Inclán, gallego. Maeztu, Baroja y Azorín, vascos. Antonio Machado y su hermano Manuel, sevillanos. Azorín, alicantino. Gabriel Miró, alicantino. ¿Hay alguien del Madrid en la generación del 98? La generación del 27. A Gerardo Diego, el pobre de Santander. En fin, es una desgracia como otra cualquiera, evidentemente. Jorge Guillén era vallisoletano. Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, malagueños. Miguel Hernández era de Orihuela. Federico García Lorca era de Granada. Hombre, Pedro Salinas era madrileño, pero es en Sevilla donde hace grupo con autores como Luis Cernuda, que era sevillano también. Es que salvo Damas Alonso. Y Vicente Aleixandre, que era un poco a caballo entre Madrid y todos los grandes escritores. Estamos hablando de generaciones perfectamente literarias, perfectamente periféricas. No he hablado del grupo catalán de Màrius Torres, que era ilerdense, o de Joan Sales, que era de Barcelona, o de Josep Pla, que era de Palafrugell, en el Ampurdán. Imprescindible para saber qué pasa en Cataluña, escuchar la entrevista que Joaquín Soler Serrano le hizo en a fondo a Josep Pla. Si acaso la generación del 14, Gregorio Marañón, Manuel Azaña Manuel Azaña Alcalaino, Gregorio Marañón era madrileño y Pérez de Ayala era obetense, era asturiano, pero bueno, tendría una impronta más madrileña. Pérez de Ayala, por cierto, tiene otra virtud, tenía un rostro impresionante, es el mayor caradura que ha habitado en este país. Y es que fue al mismo tiempo director del Museo del Prado y embajador de la República Española ante su graciosa majestad británica. Y diréis, ¿cómo se puede ser? Director del Museo del Prado entre el 31 y el 36, que le sustituyó Picasso y a Picasso Renau. Y embajador en Londres entre el 32 y el 36, o sea, durante 4 años simultaneó ambos cargos. No existía el correo electrónico, las conferencias había que ponerlas a través de operadora y que yo sepa no había vuelos regulares entre las dos capitales. O sea, nos estamos enfrentando a un auténtico crack, verdaderamente. Bueno, el pensamiento de Pérez de Ayala, 10 ideas fuerza, ¿no? A la hora de levantar en el ocaso del sistema político de la restauración, digamos una propuesta de Estado de Derecho, a la hora de manifestar qué es lo que debe ser un Estado de Derecho. En primer lugar, primeras ideas fuerza, en Estado de Derecho, libertad política y libertad civil obedecen a un sentimiento inspirador, el de justicia, pero se materializan a través de una construcción producida históricamente, que es el derecho. Las formas jurídicas institucionales son formas producidas históricamente. Todo es producto de la historia, el derecho también. En segundo lugar, el Estado de Derecho es un producto del proceso de civilización. Y el proceso de civilización exige que los poderes públicos garanticen la libertad de espíritu y promuevan la existencia de una nación civilizada, dotada de la obligación de asumir compromisos en el ámbito internacional. España es una nación civilizada, para Pérez de Ayala no, vamos a ver por qué. Una nación es, pero no civilizada. Cuando escribe esto, en 1917, 4 años antes, desastre anual. En tercer lugar, la corona es una institución que se enfrenta a un problema jurídico y político difícilmente resoluble. Al carecer de la capacidad de gobernar, no dispone de libertad.
La única persona que no es libre en este país, estoy dispuesto a sostener lo que acabo de decir, en primer lugar, en debate amistoso como fraterno y admirado compañero de mesa, el único ciudadano que no es libre en este país es el rey Felipe VI. Yo no le cambio el puesto. No sé si lo habéis notado, pero me lo paso muy bien dando clase. En tercer lugar, todos los poderes de Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, así como el moderador que desempeña la corona, claro que una monarquía parlamentaria, el jefe del Estado a título de rey o de reina tiene poder, pero es un poder moderador. De la moderación hablaba también Albert Camus, ¿no?, cuando decía que había que luchar por los matices, cuando antes os comentaba, todos estos poderes se encuentran en crisis. Y entre las varias motivaciones que aduce el escritor nacido de Oviedo se encuentra muy fundamentalmente la caída de todas estas instituciones en lo que él denomina conglomerados familiares. ¿Os habéis parado a repasar las nóminas de diputados y senadores de las Cortes de la Restauración? Eran perfectamente previsibles, ¿no?, los apellidos que se multiplicaban por 3, por 4, por 7, por 8 y así sucesivamente. Sí, lo de la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad va a llegar un poco más tarde. Pero solo un poco más. En quinto lugar, Estado y Derecho son parte esencial de la conformación contractual de la sociedad. En España podemos estudiar el contrato, eso que va a constituir la base del pensamiento de John Locke, por ejemplo. Todo el mundo sabe quién es Locke y seguro que es mucho más fácil que hayáis leído a Locke que hayáis leído pues a Manuel Aznar o a López Rienda. Bueno, pues lo que viene a decir López de Ayala es que lo que decía Locke lo dice ya Cervantes en el Quijote siglo y medio largo antes y además en el episodio de la Ínsula Barataria. Y que hay Don Quijote y Sancho, pero sobre todo Sancho Panza, prácticamente, como dirían en Argentina, baja en línea de lo que es un auténtico tratado contractualista del gobierno. En sexto lugar, en el Estado de Derecho el gobierno debe desplegarse con sencillez. El estilo. Hay una manera democrática de vivir. Hay una manera democrática de vivir. ¿Y cuál es la manera democrática de vivir? Hombre, yo no voy a enseñarle a nadie cómo tiene que vivir, pero a mí me gusta, por lo menos, y espero a los servidores públicos, empezando por los profesores, por ejemplo, que sean accesibles, que sean asequibles, que sean humildes, que sean austeros, que sean llanos, es decir, que transmitan la conciencia de su sentido de la profesión, es decir, de que son servidores y que además están orgullosos de serlo. El lema heredado de los Hanover, ¿qué le vamos a hacer? Los príncipes de Gales, ¿no? El Ich Dien, ¿no? Yo sirvo, ¿no? El estar aquí para servir, ¿no? Luego sabéis que las tres plumas de los príncipes de Gales en el equipo nacional de rugby se metamorfoseó en el puerro, en The League, ¿no?, que es el emblema nacional de Gales. No sé si os he contado que este año Gales ha ganado el Seis Naciones. Por 5 minutos no ganamos el Grand Slam, pero esa es otra historia. Atentos a la próxima temporada. En séptimo lugar, el problema de las instituciones públicas en España es su ocupación por leguleyos que faltan a su vocación por el derecho. Dirá Ramón López de Ayala, que era jurista y abogado en ejercicio, dice, pobre del país que cae en manos de abogados. Decía mi maestro, quien fue presidente del patronato de esta fundación, en fin, querido y llorado amigo y maestro Gustavo Villapalos, era catedrático de universidad, que había una profesión que estaba absolutamente contraindicada para el ejercicio de dos ministerios, el de educación y el de universidades, y era la profesión de los catedráticos de universidad, que lo mejor que se podía hacer por la educación y por las universidades era no confiar su gestión a los catedráticos de universidad, ¿no? Bueno, Pedro Ayala viene a decir lo mismo, pobre del país que está gobernado por abogados, ¿no?, que está gobernado por juristas, es una voluntad, un poco, ¿no?, no piensan los padres de Europa, y eran todos juristas. Uno piensa en los padres del actual sistema constitucional o espera. No necesariamente todos eran juristas, pero sí que tenían una característica, como se lo dijo don José María Jover
a Juanjo Laborda cuando era presidente del Senado y le encargó que hiciera una historia del Senado, allá por 1994, si no me equivoco. Y le preguntó Juanjo Laborda a don José María: don José María, ¿qué diferencia hay entre la generación constituyente de 1931 y la generación constituyente de 1977-78? Y le dijo Hoover: la generación constituyente de 1931 es probablemente una de las más brillantes, si no más brillante, historia de España, a la altura, ojo, de la de 1812, Argüelles, Flores, Estrada, Toreno, en fin, de la de 1868, Prim, Cánovas, Pereda, Sagasta, Epi, Margal, en fin, así sucesivamente. En 1931 tenemos a Azaña, a Pérez de Ayala, a Marañón, a Besteiro, a Fernando de los Ríos, a Sáiz Rodríguez, a Gil Robles, en fin, una generación espectacular. Dice, pero frente a todas estas generaciones, la de 1978 puede que no pareciera tan brillante. Dice, yo creo que lo era, pero no parecía tan brillante, pero sabía mucha más historia. Lo que decía era Kapuscinski, el que decía que no se podía hacer periodismo sin saber historia, o que hacer periodismo era hacer historia. Bueno, yo creo que de manera eminente. En octavo lugar, un concepto que a mí me parece interesantísimo, soy un ferviente lusófilo, hasta tuve una novia portuguesa, la cosa no duró mucho, pero bueno, eso fue prueba de mi lusofilia. La visión de una España refundada debe ser necesariamente ibérica, porque la plenitud de los pueblos hispánicos, de los pueblos ibéricos, está por llegar. Y en esto Pérez de Ayala, me iba al canciller del rey Pedro I, la Castilla del siglo XIV, en qué estaría yo pensando. Acude a la historia de civilización ibérica de Oliveira Martins. ¿Sabéis que Oliveira Martins tenía una concepción de la historia de los grandes espacios de civilización que estaba muy inspirada en las tres edades, ¿no?, de la antigüedad clásica, y estaba muy inspirada? ¿Habéis visto el cuadro de las tres de las edades de la vida de Giorgione? No, porque os gusta mucho más La Tempestad, a mí también, es un cuadro mucho más misterioso, ¿no? Pues Edades de la Vida está en el Palacio Pitti, en Florencia, ahora que se aproximan todos los centenarios de Masaccio, y habrá que volver a ir a la Capilla Brancacci, a Florencia, en la Iglesia del Carmen, para echarse una a llorar viendo la entrega del tributo. Pues bueno, decía Oliveira Martins que hay una etapa de juventud o crecimiento, una etapa de madurez o plenitud y una etapa de vejez o decadencia, ¿no? Y decía Oliveira Martins, la civilización ibérica ya pasó su etapa de plenitud en el siglo XVI y lo que le queda es únicamente la decadencia. Bueno, yo personalmente pienso, López Pérez de Ayala también lo pensaba, que la plenitud de la civilización ibérica está por llegar. Por ejemplo, tenemos una tarea pendiente, que es reunificar la península. ¿Alguna vez cuando os han pedido en clase, a lo mejor cuando estabais en el dorado bachillerato o en la ESO o antes, y bueno, y a los de mi generación, que también está nutridamente representada en esta sala, no os pidieron nunca que pintarais el mapa de España? ¿Y qué pintabais? El mapa de la península ibérica, ¿no? ¿Y eso qué pasa? ¿Que os habéis convertido en imperialistas españoles por un momento? No, es que es nuestro espacio natural. Es nuestro espacio moral también. Un espacio que termina, que nos hace compatriotas de Antonio, porque desde la antigüedad tardía, cuando se crea la diócesis romana de Hispania, en el siglo IV, una de las provincias es la Mauritana Tingitana, con capital en Tingis, es decir, en Tánger. Y todos los poderes que se implantaron en la península después, empezando por los visigodos, conquistaron el norte de lo que actualmente sería Marruecos. Uno es tan español si es de Melilla o de Ceuta, como si es de Torrelavega o de Correpoco, que es un pueblo que no está lejos del mío, ¿no?, que es una tierra, como sabéis, la mía, pródiga en topónimos, digamos, interesantes. Dos últimas ideas y la conclusión. Las soluciones que exige la ciudadanía española en este momento de la historia, en el momento de la crisis de anual, obedecen a su sentido profundo de lo justo. Pérez de Ayala acude a algunos pensadores regeneradores, como Joaquín Costa, ¿no?, de 1901, a invitación de Miguel de Unamuno para que vaya a los Juegos Florales de Salamanca. Es su discurso, ¿no?, el de doble llave al sepulcro del Cid. Cuando Joaquín Costa acude al poema de Mio Cid, a la hora de razonar históricamente en las fuentes literarias de dónde proviene esta vocación española por la justicia. Y dirá Joaquín Costa: doble llave al sepulcro del Cid en cuanto guerrero.
pero abramos la llave del sepulcro del Cid en cuanto jurista, en cuanto político, en cuanto hombre cuyo pensamiento nos sigue hablando a los hombres y mujeres que acabamos de desembocar en el siglo XX. Y finalmente, la décima idea fuerza de Pérez Ayala para que, en fin, podamos acudir a la conclusión y la ciudadanía presente pues pueda suspirar con alivio, ¿no? Se pregunta Pérez Ayala, ¿necesita España una revolución? Y de ser una revolución, ¿en qué consistiría? Yo, en fin, me brindo para un debate acervo, además, en este sentido. Para mí, España hizo la revolución a partir de 1975. Y seguimos en ese proceso revolucionario. Cuanto nos ha sucedido en los últimos aproximadamente 40, sabéis que los ciclos de la historia de España son siempre de 4 décadas, es una cosa verdaderamente muy, muy, muy llamativa, ¿no? Vendrían a ser 2 generaciones, de acuerdo con la clasificación orteguiana, las generaciones que eran 15 años, pues un poco más de 2 generaciones. Pero bueno, ahora yo creo que hablar de 20, 25 años... en los últimos 40 años, España se ha convertido en el país del mundo, junto con Japón, con esperanza de vida más elevada. En España se ha incrementado la superficie forestal. Decía Lucas Mayana en 1890 que España en aquel momento tenía un 9% de superficie forestal, mientras que Suecia tenía un 39%, pero Francia e Italia, para hablar de nuestros países de nuestro entorno, estaban por encima del 15%, y el Reino Unido y Alemania por encima del 25%. No sé, en España, pues a mí es un dato que me gusta, me dedico a la enseñanza, como antes os decía la profesora del Prado al presentarme, y bueno, después también el profesor Sánchez, director del seminario, pero es que en España hay un hospital de referencia o un centro de enseñanza superior a menos de una hora de transporte público del 90% de la ciudadanía de este país. Y yo en este sentido os exhorto a que veáis una película. Yo no estaría dando una conferencia o compartiendo ideas con un auditorio, sino recomendar una película, porque la acaban de reestrenar. Se llama El extraño viaje. El director es Fernando Fernán Gómez. Los protagonistas son Jesús Franco, Rafael Aparicio, Lina Canalejas, Tota Alba, Carlos Larrañaga. Maravillosa película. Rodada en Loeches, muy cerca de Madrid, como sabéis mejor que yo, que llevo aquí solo 27 años. Es una película rodada en 1964, el año que nací yo. Y ahí lo dejo. Es decir, cómo era vivir en España en 1964. En contraposición a cómo es vivir en España el año 2021, con los infinitos defectos que le queramos poner a este país maravilloso, este país de todos los demonios, de apología y petición, de Jaime Gil de Viedma, pero hay que leer también cómo termina apología y petición de Jaime Gil de Viedma. Bueno, termino, lo prometo, me quedo esta página, eso sí, por los dos lados. Decía también Manuel Azaña en esa entrevista, Manuel Azaña fue también periodista, publicó artículos densos y prolijos, eso sí. Los tenéis publicados en Plumas y Palabras, en edición de Grijalbo en 1976. Tengo también la primera edición, pero eso no tiene mérito. Editorial barcelonesa, lo digo en honor a un confeso culé como el que me acompaña. Y en cuanto esperamos disfrutar con vosotros este año, los que no somos culés. Bueno, decía Azaña que España solo había aportado novedad al mundo en el siglo XVI. Yo creo que era muy modesto. España estaba aportando novedad al mundo, pacifismo, periodismo de investigación, nacimiento de la centralidad de la libertad política, estaba aportando y sobre todo la, digamos, cohonestación, ¿no? La actuación conjunta de 3 prodigiosas generaciones, la de 1898, 1914, 1931 o 1927, 1931. Yo creo que España ha aportado novedad al mundo también a partir de 1978. No sé si habéis tenido oportunidad de hablar con, en fin, con colegas chilenos sobre el proceso de transición a la democracia que se abrió en Chile después pues del referéndum de octubre de 1988 y después las elecciones presidenciales de 1989. ¿O habéis escuchado el discurso
de agradecimiento que pronuncia Nelson Mandela cuando en 1991, en los cursos de verano del Escorial, recibe el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Lo que Nelson Mandela, yo creo que a estas alturas del partido parece que Nelson Mandela es una figura más o menos indiscutible de la historia, por lo menos del siglo XX, también con sus errores y con sus aciertos, ¿no? Pero qué importante es empezar, por así decirlo, por el error y terminar en el acierto, ¿no? Acertó tanto que se aficionó al rugby, ¿no? Bueno, maravillosa final aquella de 1995. No, España aporta novedad en el tiempo de anual, aporta novedad en la actualidad. ¿Qué España necesita España en estos momentos? Bueno, precisamente en 1898 publicó un libro que os recomiendo muchísimo, a todos cuantos no lo habéis leído, como no evidentemente lo ha leído, Santiago Ramón y Cajal, la época en que España producía premios Nobel es esta también, y la época, decía antes, de la Junta de Ampliación de Estudios es esta, y la época de la residencia de estudiantes es esta. El libro se llama Reglas y consejos sobre investigación científica, los tónicos de la voluntad. Y decía Cajal, si yo, careciendo de talento, de vocación por la ciencia, al solo impulso del patriotismo y de la fuerza de voluntad, he conseguido algo en el terreno de la investigación, decía antes el maestro Antonio Rubio, que es un meritorio en el periodismo. Anda, que tienes tú un sentido del humor desarrollado, ¿eh? Como Cajal en el terreno de investigación. ¿Qué no lograrían esos primeros de mi clase? Porque sabéis que no fue un estudiante especialmente bueno, de niño y de no tan niño, y esos muchísimos primeros de otras clases, sí. Pensando un poco más en la patria y algo menos en la familia y en las comodidades de la vida, se propusieran aplicar seriamente sus grandes facultades a la creación de ciencia original y castizamente española. El secreto para llegar es muy sencillo. Se reduce a dos palabras, trabajo y perseverancia. Bueno, el patriotismo y la fuerza de voluntad. Pero también superar la clasificación que hace algo más de dos siglos hizo Kant de los pueblos de Europa, Immanuel Kant, Manolito Kant, este que vivía en Königsberg y ponía a la gente el reloj en hora cuando daba el paseo, porque siempre daba el paseo a la misma hora. Pues resulta que Kant distinguió en Europa cinco tipologías de pueblos. La tierra de las modas era Francia. La tierra del mal humor, Inglaterra. Qué bien lees. Ya uno va a Escocia, no sé si se ha notado que me formé en Edimburgo. Bueno, la tierra de la ostentación, Italia. Seis tipologías. La tierra de los títulos, o sea, cinco además de la española. La tierra de los títulos, Alemania. La tierra de los señores, Polonia. España era la tierra de los antepasados. El criado de las coéforas de Esquilo, es decir, junto a Euménides y Agamenón, la Orestiada, decía que los muertos mandan a los vivos. Para José Ortega y Gasset, la explicación de los males de España era nítida. España necesita la vida. Y la vida no es concebible sin la muerte de lo muerto. Como diría Robert Schuman, amemos la historia, pero no nos intoxiquemos con ella. Si la libertad civil y la libertad política aspiran a establecerse en España, primero que todo se hace necesario que España deje de ser la tierra de los antepasados de Kant. No, de los antepasados muertos. Tierra de la historia sí, tierra de los muertos no. Ese era el corazón de la propuesta de los jóvenes de 1914. Ese era el corazón de la propuesta de esta generación sin límites. Casi he conseguido respetar el tiempo adjudicado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, el profesor Enrique San Miguel y profesor Antonio Rubio. Creo que nos habéis dado una visión muy diferente a esa primera mesa, ¿no?, sobre anual, y cada vez yo creo que vamos viendo más esa fotografía, ¿no?, de qué fue final de anual en un blanco y negro, en un blanco y negro sobre todo de la prensa, y posiblemente esta tarde consigamos completar ese puzzle, ¿no?, de lo que significó anual para España y lo que significó anual para la cultura y lo que significó anual para Europa.
Me gustaría también saludar, que no lo hemos hecho, a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Tenemos más de 70 personas conectadas y creo que eso es algo positivo que nos ha traído la pandemia, ¿no?